Good evening, everyone. How are you today? Good Everything evening, is teacher. nice. Good evening, Pablo. Thank you. Jocelyn, hello. Teacher. Good evening, Alexis. Hello, welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Thank you for joining. Okay, hello, Eliel. Welcome. How are you today? Hello, teacher. Today no fue tan bueno hoy, teacher. Ah, Hoy it was not so good. Why not? Tell me what happened. no, siempre hay cosas que no va, pero aquí estamos, teacher. Okay, let's be positive. Everything is okay and everything happens for a reason, ¿ya? Todo va a estar bien y todo sucede por una razón, ¿okay? Gracias, teacher. Okay, thank you. Cecilia Eunice is joining right now. Okay, Cecilia, good evening, welcome. Okay, here we go, class. Good evening. I'm going to start sharing my PPT. I was checking the PPT, and here we go. Okay, Today is our class number 13, right? 13 or 14? No, 14. 14, yeah. Yesterday we had our 13th class. So in our agenda, we have greetings, feedback, objectives. In the pre-task, we have to use present continuous for temporary situations. And we have to do exercises on temporary situations. It means that they are for a specific period of time. They are not permanent activities. They are not, how can I tell you, habitual actions. No, they are temporary using the present continuous, okay? And the wrapping up of the class. And here we go over the objectives. In the objectives, we have the specific and the class objective. So as every day, I'm going to ask one of you to help me reading the objectives. Who is going to be that volunteer? Only one. One volunteer. Hello. Thank you, Alexis. Please. Okay, teacher. Objectives. Specific objective to use present continuous for temporary situation at the workplace. Class objectives. Participant will be able to talk about temporary situation using present continuous. Excellent, very well. So we continue with the present continuous, but for temporary situations. And here we continue. About the homeworks and evaluations, please. I think that all the ones who are here are over. Let me see. Tania, Xochitl, Erika, Fatima, Josué. Josué, did you get any help in your entrance to the platform? Josué pudo ingresar a la plataforma, se comunicó con los admin. Yes, teacher. Ok, y ya comenzó a Ya trabajar. avancé. ¿Ya Sí, comenzó? yes. Ah, ok, Yes. excelente. That's good to know. Ok, es bueno saberlo. Tulio is going to be a listener, he says. Ok, and let's continue. Ok, because you were the only one. And Edward, but Eduardo is not here. Ok, thank you. Tiene que seguir trabajando en las tareas y evaluaciones, ¿verdad? Josué, para que todo salga bien, ¿de acuerdo? Y Okay. que logre su porcentaje, porque mire, el mínimo es el 80%, Josué. El 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder aprobar. No solo es la asistencia, ¿ok?
And then we have the requirements. Vamos a pedirle a un compañero o compañera que nos lea esta diapositiva, como siempre. ¿Quién nos va a ayudar? Who's going to help the class reading the requirements in Spanish? En español, ¿quién nos va a ayudar a leer? Bueno, Jocelyn, thank you. Okay. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyentes luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente de lo más posible. Y participación activa. Ok, excelente. Participación activa es lo que siempre tenemos acá, especialmente para hacer el feedback, ¿verdad? Y minimizar el sonido ambiente lo más posible para que todos nos podamos escuchar. En cuanto a la asistencia, ya saben, 120 minutos, ¿verdad? Para generar la asistencia efectiva por cada sesión, se espera que estén conectados durante toda la sesión, desde que inicia hasta que finaliza. Pero, como en nuestro país tenemos esa situación de la energía eléctrica, del internet tan fabuloso que tenemos en todas las compañías, entonces cuando tengamos esa situación de maravilla, ¿verdad? Perdemos la conexión por una u otra razón, inmediatamente se restablezca, retornamos, porque cada minuto cuenta, cada segundo cuenta para la asistencia. Recuerden que se toma en dos ocasiones, aproximadamente a las 8:20 y a las 9:40. Y se considera válida cuando se escucha al participante decir presente, present, here, here I am present, or here I am, okay? Y al final, uno de ustedes o una de ustedes se queda con la teacher por un periodo máximo de unos 10 minutos, ¿verdad? Para aclarar dudas o para hacer alguna práctica de reading. Les reitero, yo no puedo darle permiso a nadie de ausentarse. Usted me informa y también informa la administración para que ellos tomen nota y lo reporten a INSAFORP. INSAFORP decide, ¿ok? Luego, así esperamos que esté la pantalla. Miren, todo con cámara encendida. The mute button, camera on, the two chats available via WhatsApp, via Zoom, the breakout rooms are available for you, the button ask for help is available for you, and respect above all, y el respeto ante todo, como ha sido desde el inicio, ¿verdad? Desde que comenzamos. Y acá tenemos las fechas, miren, ya estamos terminando casi, ¿verdad? Y vamos con la semana 4, ¿sí? Pasado mañana. Entonces, vamos con el feedback, clase. Como desde un inicio dijimos que vamos a seguir trabajando con el present continuous, vamos a hacer este recordatorio. ¿Cómo estructuramos el present continuous? En present continuous, ¿ok? The subject puede ser I, you, he, she, it, you, we, they, o el nombre de la persona o las personas. ¿De acuerdo? Uy. Luego, inmediatamente agregamos el verbo to be que tiene que ir conjugado de acuerdo al sujeto de la oración. I am, he, is, she, is, it, is, you are, we are, they are. Y el verbo principal, después del verbo to be, debemos agregarle ing. I am eating, I am working, I am learning, I am doing, I am going to my class, okay? He is talking, she is eating, it is eating, he is learning, she is cooking, he is thinking. You are speaking, we are writing, they are studying, they are playing, you are reading, and so on. Y así sucesivamente. Entonces, esta es la estructura que debemos focalizarnos, porque ayer algunos estaban como un poquito dudosos entre usar el verbo to be. Recordemos que siempre am es exclusivamente para I, primera persona de singular. Is no se puede utilizar con ninguno otro que no sea it, she, he, ¿de acuerdo? Y are, que es el plural, va para they, we, and you, ¿sí?
y los verbos indistintamente, ya sea I, he, she, it, you, we, they, van en ing. ¿Comprendimos hasta acá? ¿El refuerzo sí? Ok. I hope so. Y tenemos acá, miren, en el feedback, ¿se recuerdan que ayer trabajaron esto ustedes? Trabajamos how to use present continuous WH questions. Entonces tenemos what, when, where, why, which, who, how. ¿Sí? La estructura es, primero va una de estas palabras que inician con WH. Tenemos en el ejercicio what, how, when, which, why. Luego el verbo to be que va de acuerdo al sujeto de la oración. Todas son preguntas. El sujeto de la oración en el ejemplo es you. What company are you? Okay. And then working is the main verb. Por eso es el verbo principal, por eso le agregamos ing y la partícula for. What company are you working for? Y así sucesivamente construimos. Entonces, how he dividing the groups? How is he dividing the groups? When is she handing the checks? Hand in, handing the checks. Which factory is your boss visiting this month? Why is the new secretary working the next Saturday? Esto fue lo que trabajaron ayer en los breakout rooms. Si me equivoco, me avisan. También trabajamos lo siguiente. Construyeron preguntas, ¿se recuerdan? Think of some future events of your classmates and write 5 questions to ask your classmates about those events. Take notes of the answers. Algunos compañeros los compartieron ya casi al final de la clase, al final, ¿verdad? Haciendo las preguntas a los compañeros, ¿sí? ¿Cuáles eran algunas de las preguntas que ustedes escribieron? ¿Se recuerdan? Oli. Sí, profesor. Ah, recuérdenme algunas de las preguntas que ustedes construyeron, chicos. For example, what is the your next vacation? Excellent. What is or when is your next vacation? ¿Cuándo es tu próxima vacación, verdad? ¿Cuándo? Porque es de tiempo. Mm-hmm. Yes, teacher, sorry. Okay, thank you. When is your next vacation? Another question? ¿Otra pregunta de las que construyeron ayer? Ay, no, don't let me down. What, yo puse una, what is your job position? What is your job position? Job position. What is your job position? Mm-hmm. I am a teacher, yeah? Very well. Okay, vamos a comenzar a poner en práctica esas preguntas. Alexis, you choose your victim. Seleccione a un compañero o compañera y hágale esa pregunta y él o ella le contestará. Alexis, are you here? Alexis Velázquez, Brandon Alexis. Yes, teacher, present. Okay, hágale la pregunta, lea la pregunta a un compañero o compañera y él o ella le contestará. Okay. For Erika Ayala. Okay. Okay, what time do you finish work? What time do you finish work, Erika? At 4 p.m. Excellent. I finish work at 4 p.m. Excellent, very well. Francisco, Imede, Francisco, Coreas, ask your question to another classmate. Pablo. What do you do at work? I'm expert of the quantity. Really? Okay. Now, Pablo, you ask one question to another partner.
Okay, ¿quién va a ser la víctima? You choose, usted selecciona. Sigue seleccionando de víctima. Vamos a ver con Sarita. Ah, Sarita. Tenga sentido, Y Sarita. escondiendo. Ya. Sí, me di cuenta. Apagó Por la eso, cámara. that is why. Apagó la Ah. cámara. Y pregunta, ¿where are you playing? What? Where are you playing? Where are you playing? Use your imagination. ¿Dónde está jugando Sarita? I am in the park. I am playing in the park. I am playing in the park. I am Very well. playing in the park. Very well. Now, Sarita, you ask question to another classmate. Eliel Jonathan. Hola, hola, dime. Who is the new boss? Who is the new boss? The new bus. Marvin is the new bus. Okay, great. Now, Eliel, Okay, ask one thank question you. to one classmate. Okay, a ver quiénes están. Vamos a elegir a Xochitl. Xochitl, get ready. Okay. Okay, when are you downloading the new system? Repeat, please. When are you downloading the new system? When are you Okay. downloading the new system? When, Xochitl, when are you downloading the new system? I don't understand the ¿Eh? questions. Download. ¿Cuándo va a descargar el nuevo sistema? Okay, the Monday On Monday. On on Monday. Monday. Thank you. Okay, thank you. Xochitl, ask one question to another classmate. Okay, let me see, Francisco y Mede. Okay. Okay, Francisco, when is your next vacation? Next vacation, October. It's in October. My next vacation is in My next October. vacation, next October. Okay, now you, Francisco, ask one question to another classmate. You may ask the question to Fanny, Francisco Ernesto, Josué Isaac, Alexis. Let's see, Jocelyn, Fátima Martínez, que you choose. Yo. Sí, usted Ay. selecciona a quién le va a hacer la pregunta. Okay. Eunice, Cecilia, Eunice. ¿Está? Yes, she's Okay. here. Okay. When will the next billing Repeat, please.
When will the next meeting be? ¿Eh? When will the next meeting will be? No, ah, la próxima reunión. Okay. I'm meeting in Monday at 8 o'clock. On Monday at 8 o'clock. Is that okay? Okay. Okay, Cecilia, ask one question to another classmate. Tania Osorio. Tania. Hola. Hello. Okay. When is the anniversary celebrated at your workplace? Workplace. Sorry? When is the anniversary celebrated at your workplace? When is the anniversary celebrated at your workplace? When is como celebración, ¿verdad? No, the anniversary of the company. When is it celebrated? December. In December. In December. Okay, thank you. Great. Now, class, thank you so much for your active participation. I'm going to call your names in order to take your attendance. And here we go. Brandon Alexis. Brandon Alexis, are you present, here? Present. Thank you. Cecilia Eunice. Present, teacher. Cecilia, hemos trabajado en la plataforma. Sí, teacher, por el 10 creo que voy. Por la tarea. Okay. Excelente. Sí, porque ya vamos adelantadito, ¿verdad? Con las clases. A Daniel Eduardo, absent. Diana Michelle. Diana Michelle Barahona, absent. Erika Lisette. Present, teacher. Thank you, Erika. Fanny Melanie. Fanny. Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fátima. Me pareció ver a Miss Fátima. Present, teacher. Thank you. Thank you. Francisco Antonio Corea Jiménez. Present, Miss. Thank you. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Okay, thank you. Jocelyn. Thank you. Eliel Jonathan. Present, teacher. Thank you. José Francisco Mejía. Me pareció verlo por acá, Francisco Mejía. Francisco Mejía. Ok. Josué Isaac. Present, teacher. Thank you, Josué. Luis is absent. Mayra. Mayra is absent. Oscar Daniel. Hey, what's happening with Oscar? Ah, here he is. Present, teacher. Oscar, what happened yesterday? You were absent. You were missing, okay? Pablo. Present, teacher. Thank you. Sarita. Present. Thank you, Tania. Present, teacher. Teresa de Jesús. Teresa is not in yet. Aún no ingresa Teresa. Xochitl. Present, Miss. Thank you, Miss Xochitl. Tulio. Tulio. Tulio dijo estaría como oyente. Tulio, hello. Okay, let's continue with the class. My present, Miss. Okay. Oye, voy en la motocicleta, así que por eso. Ay, be careful, be careful. Take care of yourself. Cuídese. Primero su vida, okay. Thanks, Miss. Okay, great. And now here, class, we have
ask for and provide specific information about future events at the workplace. What events are taking place at your workplace? Where are these events taking place and who is organizing them? ¿Recuerdan que ayer trabajamos también esta parte? ¿Estas preguntas? Yes or no? Yes. Yes. Okay, excellent. And you worked in the breakout rooms. And we went also over this conversation. Luis and Rita, ¿ya? Okay, pero esta la vamos a compartir por medio del manual, porque ahí se los puedo magnify, se los puedo compartir más amplio, ¿sí? No. This one. Rita and Luis, I need two volunteers to practice this conversation. ¿Quiénes van a participar leyendo? Alexis es Luis. ¿Quién va a ser Rita? Yo, teacher. Hey, teacher. Ok, escuchamos a Josué Isaac. Josué va a leer Rita y Alexis lee a Luis. Y luego continuamos con los otros participantes. Ok, comenzamos. Ok. I am Rita. Yes, you read Rita. Ok. Luis. Good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in a great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very well. Now, two more participants. Dos participantes más. Yo, teacher. Okay, Eliel is Luis. ¿Y quién nos va a ayudar con Rita? Me, teacher. Sí, pero your name. Ah, Fátima. Ok, yes. Fátima, you are Rita. Let's begin. Fátima, usted inicia, usted es Rita. Ok, Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Goodies, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, thank you so much. So remember we say, well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes, they are arriving on Friday morning. And if you remember, after you read this conversation and you created your conversation, también crearon su conversación, ¿de acuerdo? La personalizaron, you completed this interrogative sentences. Use the conversation above to help yourself. So, are the materials arriving? Which is the missing word, do you remember? To complete the question, which is the missing word? They. No. When are the materials arriving? What about number two? Whoa. Who? No pronunciamos la W de... W is voiceless, mute. Ooh. Who is attending the conference? And then in number three? Where? Where?
Where is the meeting? Where? Because you are asking for a place. Excellent. Where? Where is the meeting taking place? Excellent. And this is part of the feedback of what you were working with yesterday, right? Muy bien. Oscar, Cecilia, Julio, Tania. Pero a Teresa. Okay, you're here, Teresa. Teresa de Jesús is here. Ojalá que no le falle mucho el internet ahora, Teresa. Okay. ¿Qué más me está faltando? Bueno, los registrados son mismos. Okay, let's continue class and here we go. Okay. Let's continue with the big feedback. And now we're going to work at page 37. We're going to go over the manual. Let's begin working with the manual. And here we go. Class. At page 37. But first, I think you're going to listen to this conversation between two women. Okay? And they are discussing. I'm going to share the link via WhatsApp for your convenience. Ay. Ah, no. No tiene que ser así. Mejor. Vamos a ver cómo se los comparto porque no me quiere permitir la acción. No me permite la acción. Bueno. No me permite compartirles. No sé si hay alguien. Permítanme. Vamos a ver si tal vez por acá, por este medio. Se les puede compartir porque no. Anyways, bueno, pero ustedes tienen el manual, ¿verdad? En la página 35. Entonces hagan clic acá en este sitio e ingresan, por favor. Tendría que entrar al manual. Sí. Sí. A ver. ¿Por qué no me deja? No me deja, no sé por qué. Ya lo compartió alguien. ¿Quién lo compartió? No, nadie lo ha compartido todavía. Okay. Y solo que no. Entonces, ustedes ingresan acá, escuchan la conversación entre dos mujeres discutiendo sus eventos, los horarios de los eventos en los que van a participar, ¿de acuerdo? Veamos acá. Y hay un chat. Acá se los compartió ya Pablo, miren. Y ya lo vamos a compartir. Ya lo compartieron vía WhatsApp. Acá se lo voy a compartir. Ah, también Eliel ya lo compartió vía WhatsApp. Sí, en el chat okay. También. Sí, ya. Ok, excelente. Bye. Ok. Bien, entonces ingresan. ¿Verdad?
Vamos a cerrar acá el chat. When you finish watching it, you tell me, okay? Mira el animal a la cocina. Okay, class, did you finish watching and listening to the video? Yes, teacher. Okay, so I have pero some questions. No sé si son todos. Only one. Pero tengo, o sea, hay una parte de la conversación que no se escucha. No sé si a todos les pasará lo mismo. A mí también, correcto. Yo sí la escuché. Hay una parte que no se escucha. Yo sí hay una parte que se corta. Es cierto, no se escucha. Bueno, pues yo les voy a hacer unas preguntas y vamos a ver si eso sí lo escucharon. Ok, so what is she doing on Monday? On Monday, do you remember? She's having a meet with an important client. She's having a meeting with an important client. Client, very well. That is why they cannot have lunch, yes, together. Yes. And then she says, what about Tuesday? ¿Qué me dice del martes? Uh-huh. What is she doing on Tuesday? She is... What is she doing on Tuesday? Do you remember, class? Someone? ¿Alguien que recuerde? Teacher.
Nobody. Nadie se recuerda. Nothing. Bueno, escúchenlo otra vez porque también le da una excusa que no se pueden reunir el día martes, ¿verdad? Escúchenlo nuevamente y me dan esa información. Porque es su día libre. Ah, she's having her day off. Day off. Ajá, day off, día libre. She's having her day off. Fíjense que acá estamos con el presente continuo, pero con la visión de un futuro, ¿sí o no? What is she doing on Monday? ¿Qué va a hacer ella el día lunes? She's having a meeting with an important client. Ella se va a reunir con un cliente importante. ¿Recuerdan que ayer estuvimos viendo el presente continuo, pero para el momento, ¿verdad? Lo que estaban realizando. Y acá en este refuerzo que tuvieron auditivo por medio del video es el present continuous but with a future purpose, con un propósito de futuro porque ya hay una planificación, arrangements, ya hay arreglos previos de que estas actividades se van a realizar. Igual que cuando ustedes ya tienen en su agenda, en el trabajo, lo que van a hacer, ¿sí o no? Yes, okay. Entonces, continuamos, porque luego vamos a retomar esta partecita, ¿de acuerdo? And here we go. Bueno, esto fue parte del refuerzo. And then here we go over page 37. Look at this. A scheduled events at the workplace, but for temporary activities. Y vamos a trabajar estas preguntas. What are temporary activities you are doing at your workplace these days? What about your coworkers? Necesito, I need you to think about the temporary activities you are doing at your workplace these days. ¿Cuáles son algunas de las actividades temporales que van a desarrollar de acá a lo que falta del mes de mayo? ¿Sí? ¿Cuáles son? And what about your coworkers? Porque en ocasiones solo yo he sido asignada para realizar esas actividades y los demás compañeros no. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si le podemos tomar captura a eso. No puedo, no sé por qué. Ay, no, qué feo está esto. No me está permitiendo tomar captura. Quiero ver si por acá. Es que viene extraño. Ah, vamos a ver si ahora sí. Hoy sí creo que es. Ya se lo voy a compartir. Exactamente. Bueno, les comparto esta pregunta que es vía WhatsApp, que son las que van a discutir en este momento en los breakout rooms, ¿sí? Ahí tienen las preguntas en el chat de WhatsApp, ¿ok? Solamente esas preguntas quiero que discutan porque tienen que enfocarse en las actividades que están planeadas en su trabajo para que ustedes las desarrollen y algunas que sus compañeros van a realizar pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. And let's see, they are temporary. Son temporales, no son habituales, no son permanentes, ¿verdad? For example, it is a permanent activity if you talk to customers. En el caso que alguien sea sales executive, le va a tocar hablar con clientes, pero siempre lo hace. Entonces, no es una temporary activity. No es una actividad temporal, sino que es permanente porque es parte de su rutina de trabajo. ¿Sí? ¿Comprendimos lo que vamos a hacer? ¿Hello? Hola. Yes, sir. Ok, entonces solo esas preguntitas son las que se van a focalizar. Olvídense de la conversación por el momento, ¿ok? Porque lo que van a discutir en este momento nos va a servir de insumo para la siguiente actividad. ¿Ok?
Now, everybody participating actively, I'm going to ask you to go to your breakout rooms so you can work in there, okay? Pero todo mundo trabajando. Okay, I'm going to send you the invitation right now. Go to your groups. Join your groups, please. Ay, qué bueno, Teresa se pudo unir. Veamos, Josué. Josué, intente unirse. Únanse a sus equipos. Okay, class, I need everyone to join to your groups. Fatima, Sarita, Oscar, Francisco Mejia, go to your groups. Your partners are waiting for you, okay? Join your groups. Okay, here we are. Jocelyn and Teresa de Jesús. Bueno, chicas, solo esas dos preguntas son las que tienen que hacerse, ¿verdad? Intercambiar okay. información. Pero primero tienen que pensar en las actividades de su puesto de trabajo. ¿Cuáles son temporales y cuáles son permanentes? Okay? And then you share your temporary activities at your workplace these days. En esos días, ¿cuáles son algunas actividades temporales y qué es lo que hacen tus compañeros en el puesto de trabajo? ¿Ok? Okay, teacher. Sarita is here. So here you are, Jocelyn, Teresa de Jesús, and Sarita. Let's begin asking and answering. Comenzamos a preguntar y a responder, please. Hola, acabo de entrar ahorita. Sí, ya nos dimos cuenta, ya le dimos la bienvenida, Sarita. Welcome. Acá están con ustedes, Sarita, Jocelyn y Teresa de Jesús, okay? Para que practiquen. Let's begin practicing English. Miss, I have a question. Yes, miss. ¿Cómo se dice convivio, pero que convivimos con los compañeros? ¿Se llama un convivio empresarial? Pues sí, pero es que es un convivio, pero no es... No es, o sea, es una celebración. Ajá, es sí. como... Sí, es como sí una celebración, pero no en sí es una celebración. Es como un training. Ah, sería como sí. training. Training. Sí, sí, porque es capacitación, pero más como lo han hecho como convivio, porque no es celebración ni fiesta, ¿verdad? Ajá, es un training. Es lo que lo convierten como convivio, pues. Sí, lo único que no es del trabajo, sino que fuera del trabajo. Es decir, que vamos a convivir con los compañeros, comer. Por eso, pero ¿qué más van a hacer? Todo vamos a compartir. Toda la empresa. Con no. todos los compañeros del team. Es como interacción. Ajá, entre almuerzo, habrá juegos. Entonces, es como un convivio, pero no es una fiesta como tal. Correcto, porque en los juegos, en las dinámicas, va el training de interacción personal, de socialización para que se integren, ¿sí? Correcto, sí, entonces, sí, sí. Ajá, así es, porque si no, no habrían dinámicas, ¿verdad? Ok. Y para hacerlo mejor, se hace fuera de la empresa. Para okay. cambiar el ambiente, ¿sí? Entonces serían... how could we say a training? Uh-huh. A training outdoors, ¿sí? Una capacitación fuera de la institución, outdoors. Lo voy a escribir outdoors. Acá. Uh-huh. Yo le había colocado, bueno, es que el trabajo uh-huh. es live with the company's coworker. Repeat, please, miss. Live, o sea, L-I-V-E-D, me decía uh-huh. en el traductor como convivio. Live. Sí.
No sé por qué le decía esto. Y eso. Así. Ajá. Lived. Sí. Es una reunión. Meeting. Sería mejor como meeting. Ajá. O sea, meeting outdoors. Que... Ajá. Sí, sí, eso es mejor. Meeting outdoors. With all the people in the company, of the company, okay. De la compañía, ¿verdad? Of the company. Yes. Sí, porque ahí van todas las secciones para que se integren y se conozcan. Yes. Yes. That's the purpose, yes. To have interaction. Meeting outdoors with all the people of the company. Mm-hmm. Okay. Y la siguiente pregunta, what about your coworkers? Y tus compañeros, ajá. Entonces, next one, they are attending the same meeting. Ellos también van a asistir a la misma reunión. ¿Okay? Yes. Ajá, ahí están sus respuestas, ¿ok? Perfect, Miss. Yo me aclaró. Okay. Es que se lo digo que el traductor está mal. Ajá. So here your partners are Josué Isaac and Francisco Ernesto Boquín. Yeah. And Diana, I don't know if she is participating. And Tulio also. Y no sé si Tulio también va a participar. Pero ya pueden comenzar a hacerse las preguntas, ¿ok? Ok. Ok. Francisco, yes. ¿Tiene ya las respuestas? Do you have the answers for the questions? Teacher, una pregunta. Yes, Miss Tania. ¿Sería individual como contestar referente a cada uno de nuestros trabajos? Correcto. O no, cada quien, porque ustedes trabajan en lugares diferentes. Por ejemplo, Pablo no trabaja en el mismo lugar que usted. Fanny trabaja en su misma compañía. No. Ajá. ¿Y Erika? Yes, Erika, sí. Pues sí, pero yes, tienen la misma posición. Las sí. Dos. Sí. Entonces ahí deciden ustedes, ¿verdad? Entonces en ese caso sí sería la de las dos, pero los demás sí ellos tienen que. Sí, cada quien, porque es por la naturaleza de la compañía y de su puesto de trabajo. Ok. Okay, that's it. Okay, teacher, thank you. Okay. Comencemos a contestar, pues, y luego interactúan, ¿verdad? Ok, voy a compartir las que yo hice. In my case, bring the technicians to the project. The second is help the technical area
with their jobs. Sometimes I have to help them. And the third is request quotes. No sé si esa es la pronunciación correcta. ¿Cómo fue la? ¿Hola? ¿Cómo fue la frase? Request quotes. And my coworker, the temporary teacher, the first is order the parking. The second is bring the purchased material to the warehouse. And the number three is order the warehouse. Uh-huh. Excellent. Very well done. Ha, Francisco, you're back. He terminado, miss. And Alexis doesn't have his answer. And Cecilia, do you have your answers? Sí, una me falta nada más. Ok. Yo solo he hecho las mías. Las de okay, los... Yes, no, but you have, it is individually, they ask okay, you and okay. You answer because you work in a different company. Ok, entonces sería en the temporary activities that I am doing are helping with customer. Okay. Helping customers. Helping customers. With. So we are waiting for Cecilia and for Alexis. Yes, Eliel. Yes, teacher. Okay. Pero Alexis, no sé si está de oyente o si puede participar, no sé. Yo creo que sí puede participar. No. Oli. Hello, Alexis.
Finish. What about the coworkers? They are attending the Zoom meeting. Okay, thank you, Francisco. Okay, Josué, the same question. Josué? Josué? Sí. Josué? Sí, sí. Okay. Sí. Okay. What are temporary activities you are doing at your workplace this day? Is meeting by human resource within the room conference platform. Okay. Ahora yo la otra. What about your coworker? Okay. My coworkers going team to the meeting workshops. Miss, teníamos una pregunta. Miss. No, yes, tell me, tell me. Dígame. Sí, Josué nos consultaba porque ellos con recursos humanos dice que les programan de vez en cuando una reunión como para talleres de trabajo, dijiste. Entonces queríamos saber cómo se puede decir como esa palabra. Workshops. Así como lo dijo, ¿verdad? Workshops, talleres son okay. Workshops. Acá se los escribo. No, okay. Pero, okay, permítame que se. Okay, over here. Workshops. Workshops. Ah, pues, sí. ¿Lo tienes así, Josué? ¿Y lo colocaste, Josué? Sí, así lo coloqué. Ah, okay. Workshops. Entonces sí estaba bien. Yes. Sí. Uh-huh. Okay. Okay. I'm finished, Miss. Your group is finished. So yes. Here participated Xochitl, Francisco, and Josué. Josué. Yes. Y los otros yes. Niños están trabajando. ¿Qué les pasa? Que siempre están de oyentes. No sé, Miss. Bueno, Tulio decía que andaba manejando, pero no sé. Y Diana, pues ah, no sí. Sé. Ah, ok. Eso, Jolie, regálenme un minutito para ir a ver a los otros equipos y regresamos. ¿Ok? Yeah, Miss. Thank okay, you. Thank you. Yeah. Okay, finished. ¿Ya compartió Cecilia sus actividades temporales? No. Uy. ¿Y Alexis sí? Tampoco. Oh my God, oh my God, oh my God. Cecilia, almost ready. ¿Casi lista, Ceci? Ya terminé de rato, pero nadie me contestaba. Oh, okay. Alexis, read okay. Your temporary activities you are doing at your workplace these days. Okay, the first is cleaning at work. The second is drive the truck. The third to make reports, and my coworkers clean tools and write reports and unload pipes. Okay, unlock the pipes. Very well. And Cecilia, your activities, your temporary activities? And my temporary activities buy supplies for projects
organize meetings with customers and suppliers and make employees attend reports, answer calls from the receptions. In my coworker organize the birthdays of the month and organize meetings with managers and update inventory of supplies. Suppliers, okay, mm-hmm. Thank you. Suppliers are the people. Supplies are the things, the objects, yeah? The different supplies. Okay, so very well. Let's get back to the main session room. Thank you for your active participation. Everybody did it, right? Si todos participaron, ¿correcto? Yes. Okay, let's return to the main session room, please. Thank you for your active participation in the breakout rooms. And now let's continue. And here we go. Right now, class, I'm going to ask you to listen to your teacher with the conversation because later you're going to practice with a partner. The conversation is between Ever and Beth. Here we go. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. And that's it. Once again, hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. Oh, what a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. I need one student to read Ever, and I need one girl to read Beth. The volunteers are Alexis is Ever.
I'm the girl to read best. Who's going to read best? I'm going to choose best from the class. Maybe, let's see. Xochitl, would you like to read a bit? Okay, miss. Okay. So you begin, Alexis. Alexis, okay. Right? Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course this day. How are you? That's all great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am joining listening exercise. They help a lot. Okay, thank you. And two more participants. Who's going to read Ever? Teacher. Okay, Eliel, you read Ever, and I need someone else to read Beth. Necesito a alguien más para que lea Beth. Hello, Dios mío. Me, teacher. Okay, Cecilia, you read Beth. One, two, three. You begin, Eliel. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who complete the course is taking a training in England this day. You're right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise. They help a lot. Very well. Excellent. Remember to say the words complete. Hi, Beth. Long time no see. Tanto tiempo sin verte. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? ¿Qué haces estos días? ¿Qué estás haciendo esos días? I am okay. Well, I am working on a new project, and also, y también, I am taking an English course these days. How about you? ¿Y tú? That sounds great. What a coincidence. ¿Qué coincidencia? I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying. Esta U suena como una A corta. Studying on my own, por mí misma, por mi cuenta, estoy estudiando. You know, I am reading novels to have better results. Estoy leyendo novelas, pero libros, ¿verdad? Para obtener mejores resultados. Great. Grandioso. Well, I am listening exercise. I am doing listening exercises. They help a lot. Yo estoy haciendo ejercicios de audición, ¿verdad? Listening ayudan mucho, ayudan bastante. So, class, you are going to read this conversation in the breakout rooms. Remember to switch roles and to pronounce the words completely, okay? Don't be afraid to say, for example, I am reading, no. I am reading novel, no, novels to have better results. Pronuncien bien las palabras. Ya pronto estarán en el nivel 3, okay?
And when you finish reading this conversation and you switch roles, class, then you answer these questions, number one and number two. Is that okay? See? Exercises number two and exercise number three, okay? For you to develop your listening skills, because you're going to listen to your partners, you're going to practice reading, and you are going to practice speaking, and also reading comprehension over here with these two questions and writing, okay? So we are at page 37, remember? And now I'm going to transfer you to the breakout rooms. Everybody participating actively, okay? Here. Let's see. Uy, no, muchas personas. Four. One, two, three, five. One. Ah, pero es que, permítanme. Y entonces, bueno. Ni modo, acabamos. Let's practice. Todo mundo practicando, ¿verdad? Y al final contestan las preguntas. Okay, go to your groups, please. Join your groups if you are so nice. Únanse a los equipos, por favor, jóvenes. Ok. Practicamos entonces primero dos y después los otros dos. Sí. Hola. Sí, así sería. Si quieren practicar, eso es lo que quiero. Levantarme a tomar agua. Bueno, practiquemos, José, entonces, en lo que... Josué y Francisco Ernesto. Josué, activate your microphone. Josué Isaac. Sí, dígame. Vaya, va a practicar con Francisco Ernesto. Sí, ¿quién inicia? Pero ¿quién inicia? No lo mandaron al WhatsApp. No, porque lo tienen en su folleto cada quien. No, yo no tengo folleto. ¿Por qué no lo ha descargado? Ah, tiene que descargarlo en la plataforma. Lo podría mandar al WhatsApp, pero es que para eso tienen el folleto. Tienen que usarlo, permítanme, quiero ver. Porque es parte de sus obligaciones de cargar el manual. Y ver. Sí. Ah, pues ese le toma screenshot cuando usted lo puso. Es que así trabaja. Pero tiene que descargarlo de la plataforma. Vaya, voy a intentar. Hoy, Josué. Vaya. Permítame, Josué Isaac me dice que ya logró ingresar a la plataforma, ¿verdad? Sí. Ya le ayudaron, ya empezó a trabajar en ella, sí. Sí. Vaya, entonces,
ahora se va a quedar usted un ratito conmigo y le voy a explicar cómo descargar el manual, ¿de acuerdo? Cómo usar la plataforma, ¿sí? Para que lo tenga. Ok, bye. Okay. Comience, porque así se le va a hacer más fácil y es parte de sus obligaciones descargar el manual, ¿sí? Okay. Ok. Vaya, entonces inicia Francisco, Ernesto o Josué. ¿Quién de los dos inicia? Voy a iniciar yo entonces, teacher. Ok. Hebert, Hebert, long time no see. How are you? Bet. Hi, bet. Hi, bet. Hi, bet. Hi, bet. Long time no see. How are you? Ok, si gustan pueden intercambiar roles para que se puedan practicar las dos partes de nuevo. Ok. Empiezo. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A college who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay. Bien, bien, bien. Okay. No sé si Erika está available. ¿Ahí? Sarita, listening exercises. Exercises. Listening exercises. Listening exercise. Exercises. Okay. Exercises. Excellent. Okay, thank you. Okay, now Cecilia, are you ready to practice with Eliel? Okay. Okay, begin. Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I'm working on a new project, and also I am taking an English course this day. Who about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completes the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am writing novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. Sí, verdad. They help a lot. Okay, empieza tú. Bueno. Switch. Okay, ahora yo soy Ever. Yes. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. We're confident. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. Colleague. A colleague.
colleague. Okay, I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I'm studying on my own. You know, I'm reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Okay. Listen. I know a colleague who completed. ¿Quién terminó? Porque si dice a colleague who complete, un colega, ¿quién completar? No, completed. Completed the course. Okay. ¿Quién completó, finalizó? Quiere decir, el curso is taking a training in England these days. Está tomando un curso, un entrenamiento en Inglaterra estos días. ¿Por qué? Porque como sabe inglés, puede ir a un país, ¿verdad? De habla inglesa a tomar training for businesses. Okay. Class, everybody practice. ¿Todos practicaron ya? Switch roles? Yes. Sí, intercambiaron roles también. Yes. Okay, now it is the time to answer the questions. Ahora contestar las preguntas. No las han contestado, ¿verdad? ¿O sí? No, teacher. Okay, go over that, please. Entonces vamos a contestar. I know. I know a colleague who complete the course in health, tracking English days like. I'm studying on my own. I am not to get better results. Well, I am doing using SMC the hell alone. Okay. Voy a compartir la otra imagen. Esta es las preguntas. Primero, si me deja compartir. Ok, pero permítame. O no sé si las tenés, Tania, la foto, la puedes compartir tú. Sí, voy. Tania. De las preguntas. Sí, ahorita. Ahí está. Ok. Dice. Como la primera dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que Ever y Beth están haciendo en estos días? Ever, en este caso. Dice que está trabajando, según la conversación. Dice que está trabajando un proyecto nuevo, Ever. Y también está tomando como un curso de inglés en estos días. Beth dice que también está tomando un curso de inglés. Entonces podríamos poner que ambos están tomando un curso de inglés. Sí, eso sí, pero ¿cuáles son algunas de las cosas que ellos harían estos días? Bueno, él dice que él está trabajando un nuevo proyecto. Ever trabaja un nuevo proyecto y ambos están estudiando inglés. Esa sería la respuesta.
Sería básicamente work on a new project ever y sería en. Sí, sería. Ajá. Ever has working a new project and devote study English. Study English. Quiero ver, solamente que él lo toma en una en un curso de inglés y ella lo está tomando haciendo por su cuenta, pero ambos están estudiando inglés. Pero hello class, did you finish the practice and you answer the questions? Hello? Oli, somebody here. Knock, knock. Is there someone in this group? Alive? ¿Hay alguien en este equipo? Hola, Sarita, Eliel, Erika. Yo creo que perdí la conexión. Yes, teacher, ah, ok, great. Thank you, Patty. Que por rato se me corta la señal y a veces no escucho. Okay, did you answer the questions, guys? Yes. ¿Ya contestaron las preguntas? A la verdad no, porque me puse a lavar mi uniforme. Uy, niña, por Dios. Pero el resto sí ya contestó las preguntas. Yes, I have the answer. Okay, you have the answers. Excellent. So let's return to the main session room, okay? Okay. Okay. Okay, here we go, class. Let's see if we have, as a class, the same answers to these two questions. Number one, what are some of the things Ever and Bess are doing these days? What are they doing these days? What are those activities? Working in the new project. Okay, they are working in a new project. They are working in the new project. In a new project. Yeah. The English course. Ah, they are taking an English course. They are taking an English course. Reading novels. Okay, who is reading novels? Yes. Sí, pero ¿quién está leyendo novelas? Beth. 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 Uy, sorry. Beth. Here, Beth is reading novels. Beth is reading novels. And Ever? Ever exercise. Is listening. Is doing
listening exercises. Yes? Yes. Is doing excellent, I mean listening exercises. Okay, class, now, what things do you have in common with the people in the conversation? ¿Qué es lo que ustedes tienen en común? ¿Qué actividades o qué actividad realizan en común con las personas? Ajá, great. We are taking an English course. Very well. Work. Excellent. An English course. We are taking an English course. Excellent. Very well. Now listen. Right now, I'm going to call your names to take your second attendance. Yes? I'm going to tell you why. Brandon Alexis, are you here? Yes, you're here. Thank you. Cecilia Eunice? Present, teacher. Thank you. Daniel Eduardo is absent. Diana? Erika Lisette. Erika Lisette. Okay. Fanny, Melanie. Present teacher, I'm here. Me sacó la. Fátima. Fátima. I'm here, teacher. Great. Francisco Antonio Corea Jiménez. Present, miss. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you. Eliel Jonathan. Present, teacher. José Francisco Mejía. Me pareció verlo por aquí. Francisco Mejía. Se acaba de estar acá. Ah, he is here. As a listener. Josué Isaac. Present, teacher. Thank you. Luis is absent. Mayra is absent. Mayra, absent. Oscar Daniel. Present, teacher. Thank you, Oscar. Pablo. Sure. Sarita. Present, miss. In class. Tania. Present, teacher. Thank you, Miss Tania. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Present. Thank you. Present. Hoy le ha trabajado mejor el internet, gracias a Dios. Xochitl. Present, miss. Tulio. Here I am, teacher. Thank you. Okay, listen, the next activity is going to take a little longer. Les va a llevar un poquito más de tiempo, por lo tanto. Teacher, estoy present, pero no me mencionó. Es que la gente que no está presente. No la menciono, Jocelyn. Diana Michelle, Erika Lisette, Fanny Melanie, Fátima, Francisco Antonio, Francisco Ernesto, Jocelyn. ¿Cómo no, Jocelyn? Sí, la tengo acá. No, no me menciono. Pero tiene la asistencia, Jocelyn. Sí. Te la vamos a poner tres veces la asistencia, solo por eso. Okay. Se me hace que no escucho. Ok, bueno, entonces chicos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se recuerdan que al inicio les dije que se focalizaran solo en las actividades que ustedes están haciendo temporalmente porque las iban a utilizar luego? Ha llegado ese momento, llegó el momento de usar esas actividades. Vamos a crear our conversation. Van a crear su conversación. Imaginémonos que acá en parejas lo van a crear. Imaginemos que Jocelyn va a trabajar con Pablo. It's an example. Entonces puede iniciar Jocelyn o puede iniciar Pablo, cualquiera de los dos, y sustituyen el nombre. Long time no see. How are you doing? How are you? Hello, Pablo, or hello, Jocelyn, what are you doing these days? I am okay, well, I am, y le menciona una de las actividades en las que está trabajando. And also, otra de las actividades, son dos actividades que va a mencionar de las temporales. How about you? ¿Qué me dices? Ah, pero también le dicen, I am taking an English course, porque están tomando un curso de inglés, ¿sí o no? How about you?
¿Qué hay de ti? ¿Qué me dices tú? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. Ahí se queda igual porque así tiene que ser, ¿verdad? Y acá menciona si saben de alguien, a friend. Sí, pero hace como unos 10 minutos. Aquí menciona si conocen a algún amigo, algún pariente, a relative o un compañero de trabajo que a través del idioma inglés está haciendo alguna actividad. En este caso, I know a colleague who completed the courses taking a training in England these days, o puede ser a colleague who completed the course is working in another company, is now the coordinator of the company, ahora es el coordinador de la compañía, y ahí, ¿verdad?, hacen el cambio que consideran conveniente. You are right, I am studying on my own. Tienes razón, yo estoy estudiando por mi cuenta. You know, tú sabes. Y mencionan una actividad que se puede hacer para mejorar su inglés. ¿Cuál sería una de esas actividades? I am, que no sea I am reading novels, or I am listening doing exercises. Listening exercises. ¿Cuál podría ser una actividad para reemplazar esta? I am reading. I am. Practice reading. Perdone. Practice reading. No, porque acá le dice reading. Tendría que ser maybe otra watch a movie. Ah, probably. I am watching movies. Watching movies, esa es una, ¿verdad? To have better results. Y el complemento continúa tal cual. Y otra actividad para sustituir, I am doing listening exercises. I am doing listening, otro listening, pero que no sea exercises. Music. I am doing listening to music. To music. Or another one could be, otra podría ser, I am, pero ahí sería, I am watching, ¿verdad? English videos, maybe. ¿Sí? ¿O qué más? I am listening to music. Se lo voy a poner acá abajo para que lo vean mejor. ¿Ok? ¿Qué otra actividad se puede realizar? I am reading magazines, or I am using my social networks in English. Uso mis redes sociales en inglés. They help a lot, ¿sí o no? So you use your imagination. Entonces, I'm going to transfer you to the breakout rooms para que creen su conversación, la practican y luego la vamos a practicar acá en el main session room. ¿Está ok? ¿Sí? ¿Están claras las instrucciones, chicos, chicas? Yes, teacher. Ok, here we go. Sooner the better, entre más pronto mejor. Go to your groups. Josué, Isaac, ¿quiénes eran sus compañeros? Josué. Josué, Isaac, ¿en qué equipo estaba Josué? Hola, hola, teacher. ¿Con quiénes eran sus compañeros, Josué? En el 4, creo que estaba. Estaba con Francisco Ernesto González, con Francisco Inede y con Jocelyn. Sí. Sí, ahí estaban, bye. Bueno, pues, join your groups. Porque tienen que crear su conversation, hacerle los cambios necesarios ahí y ya. You bueno. Practice and then you come back. We come back and finish. Bye. Go to your groups. Unámonos a los equipos. Necesito, ok. Necesito a Xochitl en el equipo 2 y a Diana. Ok, great. So chill, go to group number 2. They are waiting for you.
Okay, class, and here, ¿quiénes van a trabajar con quiénes? Para crear su conversation. Fátima va a trabajar con Erika, con Cecilia o con Sarita. Hola, decidan, decidan con quién van a crear la conversación. Con Erika. Ok, con Erika, Fátima con Erika. Y acá está Eliel. Eliel, ¿con quién va a crear su conversación? Hello, teacher. Creo que, bueno, ellas cuatro se pueden crear, pero yo me quedo solo. No sé si lo hago solo. No, porque es una conversación, permítanme. Porque somos cinco. Permítanme, uno, dos, tres, cuatro. Uno. Lo voy a enviar al equipo 3, ¿le parece? ¿Lo transfiero al equipo 3? Perfecto, no hay problema. Ok. Para que me ayude allá, y, porque acá hay 5. Ok. Vaya, entonces, organícense, chicas, y comienzan a trabajar, ¿ok? Bye. Hello, hello. En this group, veamos quiénes son. Alexis está de oyente, por lo tanto no va a practicar en la conversación. Oscar está de oyente, por lo tanto no puede practicar la conversación. Tulio está de oyente, entonces solamente está Pablo y Eliel. Pablo, usted va a crear la conversación con Eliel, ¿le parece? Yes, teacher. Fabulous, ok. Ya ve que sí lo necesitábamos por acá. Ok, let's begin. Don Pablo. Apareció ahí Eliel, solo yo con los otros tres oyentes. Qué barbaridad. Hay alguien aún con vida, decía. Ajá. Ya, ahí al fondo se dio un ya, ya. un pitido. Ajá. Va, llámale, don Pablo. Como un nuevo proyecto que tengas tú, Fanny, en este momento, o algo. O alguna actividad que tú estás haciendo. Futuro. Yes, yes. I'm studying in the academic, ¿cómo se llama? Gastronómica. Okay. I am study gastronomy. Estoy estudiando gastronomía. I am studying gastronomy. Gastronomy. Okay. Gastronomy. I am studying gastronomy. Okay. Y la otra actividad siempre sería English course. Yeah. Okay. Ahora nosotros, bueno, siempre estamos tomando el curso de inglés. What coincidence? Nosotros somos either. No, bet. Bet. Sería, ajá, English, y ya le cambiaríamos English. Okay. Dice, that sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. Y podríamos... Miss Jocelyn. ¿Cuál era su equipo, Jocelyn? Estaba con Josué y no me recuerdo cómo se llama. Ay, Dios. Sí, Josué, creo que ha perdido la... Ah, no, el equipo 4. Ah, ya la están esperando porque solo hay 3. La voy a transferir entonces hoy para que estén cabales en pareja y hagan la conversación. Ok, y así ya quedan cabales ustedes. Ay, Teresa, está llegando en este momento.
Yeah, you are right. I am studying on my home. You know, I am watching movie to have better result. Sí. ¿Y de ahí? Great, great. Well, I am going to music. They help a lot. To music. Uh-huh. La otra, deletréme la otra después de music. ¿Cuál? ¿De music qué dijo? No, music. Solo tu music. Solo tu music. Uh-huh. Creo que solo tu music. No sé si llevará otra palabra después de music. Bueno, si le preguntamos más. Entonces, sí. Exercise desaparece. Uh-huh. ¿Cómo? Ahora que practique Josué y Jocelyn. Ok, yo no los escuché muy bien porque me sacó la plataforma de acá. Entonces, no sé qué cambios en sí le han hecho. Lo que yo le había entendido a la teacher era que era como en parejas. O sea, estamos los cuatro en grupo, pero se va a hacer uno entre dos personas. Correcto. ¿Cómo se llama? A crear la conversación. Creo que en pareja. Miren, les puedo preguntar por qué hasta este momento ustedes están organizándose. ¿Estaban en otras actividades? Porque ya casi es hora de presentar la conversación. Tienen que trabajar en parejas y crear una conversación personal, incluyendo sus actividades temporales. Por eso fue que al inicio crearon su lista, ¿verdad?, de actividades temporales. ¿Sí? Entonces acá, pero yo les preguntaba quién va a trabajar con quién. Fátima me dijo que iba a trabajar con Erika. Sí. Uh-huh. Entonces a Cecilia Eunice le toca trabajar con Sarita. ¿De acuerdo? Y okay. Ellas hacen los cambios. Hay algunos parlamentos que no los van a modificar porque son tal cual, ¿verdad? Como lo están viviendo ustedes. ¿Sí? Miss, pero pienso yo que hubiera sido mejor entonces solo el grupo de así de una, de pareja, porque no, señorita, está hablando una, está hablando la otra. No tienen que tomar turnos, por eso se les dio tiempo. ¿Sabe por qué? No puedo hacerlo en pareja, porque imagínese, usted y su compañera o compañero están trabajando y él pierde la conexión a internet. Entonces usted me va a llamar y me va a decir, mire, se fue la persona, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la ubico con otro equipo? ¿Sí? ¿Me estamos? Por eso es que no los puedo poner en pareja. Nunca los puedo poner en pareja. Porque siempre hay alguien que pierde la conexión. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Si estuvieran ustedes. Uh-huh. Así es. Así es que continúen trabajando. ¿Ok? Pero pueden comunicarse por chat. Por acá, por el chat de Zoom. Okay. Todos los equipos ya están terminando casi. Jefia. College who completed the course in this taking a training in USA, o sea, Estados Unidos, this day. Después nosotros modificamos. You are right. I am studying on my own, you know. I am, y en vez de estar leyendo novelas, dejamos I am listening, music in English to have better result. En su parte es great. Well, I am doing practice in Duolingo. They help a lot.
Okay. En lugar de mencionar la plataforma. Sí, porque esto va para YouTube, mejor solo diga, I am practicing with an app, with an application, ¿ya? Okay. In an app. Okay, in app. Okay, Fanny, si tienen los cambios, practiquemos a ver qué tal se escucha. Okay. ¿Lista? Yeah. Hey, Fanny, long time no see. How are you? Perdón, usted inicia, perdón. Okay. Ya me confundí. Hi, Chachiel. How long time to see you? How are you? Hello, Fanny. What are you doing this day? I'm good. I'm working. ¿Cómo sería? I am studying in the Gastronomic Academy. And I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course, and I am working with you new potential clients. I know. I'm co-worker is complete the course, and siempre es igual, solo el país le cambiamos. Okay, I know my colleagues who complete the course and is taking a training in USA. You are right. I am studying on my own, you know. I am listening music in English. You have better result. Great. Well, I'm practicing in a good app. They help a lot. Okay. Sí, se escucha coherente. Está bien armado. No se le cambió mucho, pero sí se le cambió. Ya, pero coherente. Sí, correcto. Yeah. ¿Y las otras dos participantes? Three persons. No, son cuatro. Fanny, Tania, Xochitl y Francisco. Solo nosotros tres hemos estado participando. Ay, que Francisco está como oyente. Francisco oyente. Ok. Lo hicimos unido, teacher, porque Xochitl y yo trabajamos, y yo trabajamos en lo mismo. In the same. Okay, great. Okay, that is learning English. Sí, miren, ya no sabe hablar español. Okay, great. So let's return them. Entonces, retornamos y ahí deciden ustedes quiénes van a practicar para el main session room, okay? Okay. Okay, let's return. Bueno, ahí van decidiendo ustedes quiénes van a presentar, ¿verdad? La conversación de los integrantes del equipo.
Okay, class, let's see. In group number two, we have Fanny, Xochitl. Are you ready, girls? Yeah. Okay, please. Okay, Fanny, help me, please. Hola. Okay, ready. Okay. Hi, Xochitl. Okay. How long time to see you? How are you? Hello, Fanny. What are you doing today? I am good. I'm studying astronomy in the academy and I'm taking an English course. What about you? That's so great. What a coincidence. I am also taking an English course and I am working with your new potential clients. I know a college who completed the course. He's talking at Trident in the USA these days. You are right. I am studying on my own, you know. I am listening music in English to have better results. Great. Well, I'm practicing an app. It's exercise. They help a lot. Okay, finish. Excellent. Thank you so much. Now, in the next group, in the next team, we have Cecilia Unice, Erika, Fatima, Sarita, who are presenting. Ready? Or not yet? Lisa, o aún no? Okay. Aún no, teacher. Okay, let's listen to the team for Eliel and Pablo. Ready? Obviously. Obviously. Obviously, yes. Go ahead, please. Okay. Permítame, solo encuentro la conversación. Okay. Hi, Pablo. Long time no see. Who are you? Hello, Eliel. What are you doing today? Oh, I'm okay. Well, I am requesting the quotes, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds right. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential in the working these days. I know. My brother is working in a call center this day. Well, all right. I am studying on my own. You know, I am reading journal books to have better results. Great. Well, I'm doing listening rap. It helped a lot. Finish it there. Great. Congrats. You did a great job. Very well. Now, in the next team, we have Francisco Ernesto, Francisco Inede, Jocelyn, and Josue Isaac, who are going to share. ¿Quiénes van a presentar? Okay, Francisco and? No sé, Francisco creo. I don't know, Francisco, no, Francisco is not here. Francisco Ernesto, are you ready? Ready. Okay, let's begin. Hi, Francisco, long time no see. How are you? Hi, Francisco, what are you doing this day? I am, okay. Well, I meeting for client for free day, and also I am taking an English course this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who complete they are attending this design meeting.
TC Days. You are right. I am studying on my home. You know, I am watching music. Move it. Perdón. Great well. Great well. I am watching English videos. They help a lot. Excellent. Let's you ready for you class. Okay, you did a good practice. Excellent. And listen, I need you to continue working in the platform. And it's time to say goodbye. Only Josué stays with the teacher. Solo Josué se queda conmigo. Los demás, go, sleep, have a good night, sleep well, and see you tomorrow, okay? Thank you for being here. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. Bye, sleep well. Sleep like a baby. Only Josué stays with the teacher. Bye-bye. Take care. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Thank you for joining. Bye. Sweet dreams. Bye-bye. Okay, Josué, here we go. Josué, ingrese a la plataforma desde ya para que me comparta pantalla. Y le voy a ir indicando. Bye-bye, Francisco. Bye-bye, Fátima. Ingrese a la plataforma. Bye-bye, Francisco. Bye-bye, Fátima. Pero acerque, vaya, ingrese. Ahí al curso 2, ¿verdad? Haga clic en ingresar, please. Okay, muy bien. Ahora, en la parte de arriba, usted visualiza donde dice manual del estudiante. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Está cargando. Sí. El manual, sí le está cargando. Sí. Sí, pero ahí lo que veo son las actividades. Ah, vaya, esperemos. Ahí le está cargando. Entonces, ahí hay una partecita, una flechita que va hacia abajo, en una esquina. Sí, la visualiza. Pero espere que cargue. Visualiza la flechita que va hacia abajo. Y ahí le indica descargar en esa flechita. Hágale clic ahí. Click on that arrow. Presione esa flechita. Si usted acerca el cursor a esa flechita, es en la ahí arriba del libro, ¿verdad? En la página del libro. Ya visualizó ahí, solo ya lo está descargando. Sí, Josué. Hola. Sí, descargando. No, pero ahí lo está viendo, no lo está descargando. Vaya, le voy a tratar de compartir. ¿Sí lo está descargando? ¿Sí lo está descargando? ¿Seguro? Sí, ahorita me lo descargo. Sí, está en, ya, esa, en esa acción, vaya. Vaya, entonces deje que se descargue, Josué. Ahí se va a descargar en su ordenador. Mientras tanto, yo le voy a compartir acá. Para que practiquemos esta conversación que no lo escuché practicar. ¿Ok? ¿Sí visualiza mi pantalla, Josué? Sí. Ok. You are ever and I am best. Ok, here we go. You begin. Usted inicia, Josué. Ok. Hi, Beth. Long time no see. How are you? I am okay. Ah, hello, Ever. Okay. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague. A colleague.
Okay. I know a colleague who completed the course. Who completed the course is taking a training in England this day. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, now we switch. I begin. Hi, Josue. Long time no see. How are you? Hello. Teacher. Okay. Hello, teacher. What are you doing this day? I am okay. Well, I am... Hold it. I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Hey, very well. Well done, Josue. Now let's practice the conversation we had yesterday. Okay. I am Rita and you are Luis. Josue. Good afternoon. This is Irma, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, teacher. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Yeah. Teacher, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Now you begin and I continue. Usted inicia, teacher. Yo inicio, ¿verdad? Sí. Okay. Teacher, good afternoon. This is Josue, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Josue, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Josue, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Excellent. Very well. Now, okay. We go over here, this conversation. Entender, pero leer tiene bastante habilidad para la lectura. Vocabulario le hace falta. Entonces, con un diccionario o ahí en el teléfono, ¿verdad? Busque el significado de las palabras para que se le facilite más, porque para la lectura tiene habilidad. ¿Okay? Entonces, yo inicio. Hello, Josue. What are some activities you are doing this week? Hi, teacher. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing. Signing. Signing, okay.
I am signing some payrolls on Tuesday and sending email on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter? Peter is. Okay, now you begin. Ahora usted inicia, José. Okay. Hello, teacher. What are some activities you are doing this week? Hi, Josue. Well, there are many things I am doing this week. For example, I am signing some payrolls on Tuesday and sending emails on Wednesday. And you? That's okay. I am talking to two colleagues and checking reports. And who is analyzing the advances in the company? Peter is. Okay, thank you. Ahora verifique si ya se descargó su manual. Okay. ¿Qué, disculpe, qué es colleague? Colega. Colega o compañero de trabajo. Sí, ya se le descargó. Sí. Ah, ok, gracias. Perfecto. Vaya, ahora dígame, ¿ya empezó a trabajar en la plataforma en la sección 1? Sí. Vaya, vaya, voy a verificar. Necesito que de acá para el fin de semana me avance lo más posible, que me lo termine, si es posible. ¿De acuerdo? Porque ya el martes estaríamos terminando. Martes o miércoles, creo. Y el miércoles estaríamos terminando para que no se les sature, porque el día de semana hay que trabajar, ¿de acuerdo? Sí, José. Ok, thank you for giving me your time. Have a good night, ¿ok? Y siempre tenga ahí el manual disponible en el escritorio, ¿ok? Sí, para tenerlo a la mano. Sí, para que se les facilite más, ¿ok? Have a good night. Bye bye. See you tomorrow. My pleasure. Bye bye. Sleep well. Ok, bye bye. Bye, Francisco Mejía.